Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo está Sergio? Lo bien que me permite la situación económico-social ¿Latinoamericana o Argentina en argentina en particular? particular. Bueno, venís de una asamblea en Radio del Plata, ¿no? Exactamente, momentos decisivos de esa radio, ojalá que pueda no cerrar. Sí, ojalá que, y ojalá que además de mil flores, florezcan algunos cuantos medios de comunicación que necesitamos antes de octubre. Ojalá que alguien se ponga media pila y se dé cuenta de que necesitamos comunicar, que necesitamos vías de comunicación porque hay gente del otro lado que también está esperando voces y con las redes sociales no alcanza. Quería empezar este programa mandándole un abrazo enorme a Amado Gurú, que perdió hace 6 meses a su padre, ayer perdió a su madre. En los dos casos, ambos murieron con el dolor de saber a su hijo injustamente detenido. Y estas son las cosas que no tienen remedio, pase lo que pase después, esto ya sucedió, ya pasó, esto no tiene demasiado retorno. En el caso de Udú, aparte, tuvo a sus mellizas, a sus mellizos, también en cautiverio. También, y tiene esa enorme compañera que es Mónica, que, bueno, por suerte la encontró para armar esa familia que está soportando tantos obstáculos, pero también es una mujer fogueada en la política y siente también, además de amor, mucha admiración por su compañero. Pero bueno, todas estas situaciones, ligo esto con lo que pasó durante el fin de semana y que tanto hizo explotar las redes ayer. Y digo las redes porque fueron el único lugar donde prácticamente se habló de la agresión que había sufrido la expresidenta en el avión rumbo a Cuba, por un tal Lacroze Ayerza, que tuvo que ver con el gobierno de Videla, ganadero, miembro de la sociedad rural, pariente, suegro de Basavilbaso, pariente de Marcos Peña. Cuando uno iba desgranando después toda la información que salía sobre ese señor de 80 y pico de años, que pese a todo lo que ya han hecho, pese a todo lo que ya tienen, pese a todo el daño que han causado, sabiendo que esa mujer que estaba viajando en ese avión había perdido a su madre algunas horas antes, sabiendo que no había podido quedarse a la cremación, porque ya tenía previsto viajar a Cuba y no, como hace el actual presidente, para descansar día por medio, sino para visitar a su hija enferma, y enferma por esas enfermedades autoinmunes. Yo tengo también de esas que surgen después de un golpe de estrés muy fuerte. Así todo, necesito vomitar el odio que tienen adentro, lo han tenido siempre. El odio ha sido el motor de esta, como decía, de la puta oligarquía, que se cree realmente. Uno a veces habla de Estados Unidos y de la supremacía blanca. Bueno, esa noción de supremacía se ha trasladado, se ha inoculado en cada una de las élites oligárquicas del patio trasero. Nosotros a la distancia los vemos comportarse a ellos con nosotros como si fueran realmente seres superiores, seres con más derechos, seres con sangre azul. Y a su vez los vemos comportarse como felpudos con los más poderosos que ellos. Vemos cómo se deja, por ejemplo, Macri maltratar y ningunear por Trump. ¿Se acuerdan esa escena cuando vino Trump, la Cumbre de las Américas, que lo dejó parado solo en el escenario? Llamándolo. Llamándolo, sí, ellos, bueno, como decía Néstor, ¿no? Son fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Es lo más sencillo del mundo, digamos, no hay que hacer ninguna elaboración psíquica, ideológica, ni intelectual para que salga eso. Es
Es una naturaleza cultural, pero también transhistórica, diría yo, porque esto se evidentemente también se transmite de generación en generación. Es gente que ha sido criada y a la que le han enseñado desde chicos que ellos son los dueños de todo y que los que no son ellos son un poco menos que humanos. Lo hicieron en algún momento con los negros, después lo hicieron con los indios, después lo hicieron con las mujeres, y hace bastantes años que lo vienen haciendo con el pueblo trabajador. A raíz de esa agresión que sufrió Cristina en el avión, aparecieron en las redes todos los datos. Yo escribí algún posteo, pero no compartí nada que tuviera que ver con data personal, digamos, con dirección, con teléfono. Y no porque no me parezca que haya que escracharlo, sino porque me parece que hay que ser muy conscientes del momento en el que estamos viviendo, de que no hay que caer en provocaciones o pisar palitos que nos dejan, yo diría que más que palitos son trampas cazabobos que nos van dejando un terreno minado donde es muy fácil equivocarse y pisar eso. A ese señor, bueno, tal vez no se salve de alguna puteada de alguien, ¿no? Porque, bueno, nadie se salva de ninguna puteada, ni es lógico que lo haga en el clima que estamos viviendo. La recibimos nosotros, la reciben ellos, pero hay que recuperar la noción de civilizatoria que tiene el hecho de pasar del verbo al acto. Mientras la cuestión sea verbal, me parece que estamos en todo nuestro derecho. Al acto no, porque en octubre hay elecciones. Y entonces me parece que lo que esperan de nosotros es precisamente un paso en falso. Me parece que tenemos que ser conscientes de que hay una única ruta para sacarnos a estos bárbaros de encima, porque los términos, yo hace rato que lo vengo sosteniendo, ¿no? Los términos se han invertido. Lo que antes era la civilización, ahora es la barbarie, y viceversa. Lo que en términos argentinos parecía la civilización se ha convertido en una especie de nueva barbarie, donde se promueven los linchamientos, donde se insulta a mujeres que acaban de perder a su madre en un avión, es decir, actos tan bajos, de tan mala educación, de tan poco pudor, de tan poca bonomía, de tan poco don de gentes. Y por el otro lado, por el lado de lo que antes se llamaba barbarie, es donde están las nociones del buen vivir. Saludamos la visita de Evo Morales a la patria. Pero quería cerrar este editorial, que lo vamos a hacer un poquito más corto, porque últimamente vengo como desaforada, Sergio. Bueno, el programa es semanal, entonces a uno se le van acumulando ideas. Quería terminar lo que estaba diciendo. No hay que equivocarse, no hay que arrebatarse, hay que acumular fuerzas. Y hay que tener muy presente que la verdadera venganza, la verdadera revancha, escuché muchas veces, leí mejor dicho, muchas veces esas dos palabras desde hace 24 horas, porque el ánimo está caldeado, porque hay mucho dolor, porque se están metiendo con cosas que no tienen remedio, como lo que pasó con Amado, como lo que pasaba con Cristina, como lo que pasó con Timerman, como lo que pasa con las más de 40 personas que están detenidas injustamente, ilegalmente, además de todo el otro dolor que lo vemos por todas partes y que ya es incontenible. Pero hay que acumular fuerzas, hay que convencer, y la venganza y la revancha para nosotros tiene que ser la justicia social. El día que en este país haya justicia social, que ni siquiera ahora yo creo que nos va a alcanzar el 50-50, yo ya lo iría subiendo a 60, la parte de que le toca a los trabajadores. Hay que pensar en algún sistema más amplio, hay que estirar esos márgenes para la gente que viene sufriendo
desde hace 4 años, pero no es desde hace 4 años, es atávico esto. Lo que más les va a doler no es una piña, hay que, me parece que, castigar a una clase, y a esa clase el único castigo que le duele realmente es que tome el poder una fuerza que nos ponga de nuevo en el camino de la justicia social, de la soberanía política y de la independencia económica.